Bona tarda. Gràcies per haver vingut. Estem contents que estigueu aquí, d'haver tingut aquest ressò a la nostra convocatòria per tractar aquest tema en aquesta nova sessió del nostre cicle dels dilluns dels drets humans, que segurament tots coneixeu. És un cicle que anem fent ja fa més de 15 anys, Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, en el qual doncs, el primer dilluns de cada mes doncs, ens trobem per reflexionar, per discutir sobre qüestions que afecten directe o indirectament els drets humans. I aquí, com sabeu, hem tractat de temes molt, molt, molt diversos. I des de fa un temps sabeu que estem tractant des de diferents punts de vista tot el que té a veure amb la crisi econòmica i en particular amb la crisi financera i les finances mundials i tot el que representen les finances de responsabilitat en el que s'està passant en la crisi econòmica i tota la perversió en el seu funcionament, tots els crims que hi ha incorporats en la molta pràctica financera internacional i totes les conductes doncs, que han repercutit directament en les polítiques d'austeritat i de retallades que estan patint els ciutadans, en els drets socials. Per això ens interessava doncs, clarament afrontar des de la perspectiva d'aquest cicle dels drets humans. Ja sobre aquesta qüestió, des d'un altre punt de vista, vam dedicar la sessió del mes de desembre, potser alguns hi éreu, on vam tractar dels bancs i entitats financeres. I també allà doncs, va sortir clarament doncs, tota la les males pràctiques que en part són responsables d'aquesta crisi financera. I avui volíem dedicar una segona sessió, però un tema diferent, que seria doncs, tota aquesta qüestió del frau fiscal i dels paradisos fiscals, que està clarament doncs, interrelacionat. No? Hi ha molts informes, suposo que de tota mena i de molts tipus, però tots parlen de quantitats immenses de frau fiscal. L'últim que tenim coneixement, i ara ens diran si és bo, però tenim coneixement d'últim informe que parla de més de 80.000 milions d'euros de frau fiscal a Espanya. Imagineu-vos que això significa quasi tot el pressupost de la Seguretat Social d'un any, o poc menys. No? Imagineu-vos doncs, si aquest frau fiscal es convertís en ingressos de l'Estat, doncs realment caldrien moltes menys retallades, si és que caldríssim. A Catalunya només es parla de 16.000 milions d'euros de frau fiscal. Bé, en qualsevol cas, sigui quina sigui la xifra, doncs són quantitats immenses que s'escapen per moltes vies, especialment frau fiscal en diferents àmbits, però molt clarament a nivell de grans fortunes i grans capitals, però també, s'ha de dir, també part de la ciutadania. Aquí hem de mirar les responsabilitats en tots els àmbits, perquè potser doncs, no hi ha la consciència encara de que pagar impostos és un deure ètic, un deure cívic, sense excloure, exigir rendició de comptes de què es fan els diners públics. I, evidentment, doncs, sense perdre de vista un sentit crític de com estan regulats els impostos per veure si el repartiment de les càrregues és equitatiu o no. No sempre és així. Bé, per parlar de tot això, doncs, ja veieu que tenim dues persones que en saben i molt. En primer lloc, el Carlos Puente. Ho presento en l'ordre que intervindran. En primer lloc, el Miguel Ángel Mayo. Miguel Ángel Mayo és tècnic d'Hisenda, sector d'Hisenda, i a més és coordinador d'un sindicat de tècnics d'Hisenda, el sindicat Gesta. I a més participa molt activament en la plataforma per una fiscalitat més justa, que és una plataforma d'entitats, ONGs, que precisament doncs, reflexionen sobre l'equitat del sistema financer actual, o més aviat sobre la seva inequitat i injustícia en el repartiment de les càrregues fiscals entre els diferents ciutadans o poders econòmics. I en segon lloc intervindrà l'amic Carlos Jiménez, ho dic que és amic perquè és un bon amic de Justícia i Pau i de Cristianisme i Justícia i personal. Ell ha sigut professionalment fiscal, és fiscal emèrit, però en particular segurament molts el recordareu perquè va ser fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció. Fiscalia que, com sabeu, doncs, es dedica especialment a la prevenció de delictes de corrupció i també estan inclosos en molts sentits alguns delictes que tenen a veure amb el frau fiscal. Ell també, a més, va ser durant molts anys fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és probablement pel que molts de vosaltres el coneixereu. Els hi hem demanat, però primer els hi agraïm molt que hagin acceptat aquesta invitació, els hi hem demanat que intervinguin aproximadament 25 minuts cada un, amb la idea que després puguem obrir un col·loqui entre tots. Així que jo ja ho deixo aquí. Ja dir-vos que des de Justícia hem publicat aquest petit quadern, que és una modesta reflexió sobre els paradisos fiscals, que és un dels temes importants que aquí tractarem ara, relacionats amb el frau fiscal, el teniu aquí a la vostra disposició a la porta i podeu recollir gratuïtament. Així que, doncs, sense més preàmbuls,
Miguel Ángel Mario comenzar la seva etapa. Bueno, comentamos de entrevistarla con el señor General Villarejo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, no, no, es claro. Bueno, es la mujer de... Buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. Y vamos a ver, es un placer volver a estar aquí, en esta sala, con Justicia y Pau, con el mismo Injusticia, para hablar precisamente de este tema. Por tanto, gracias a Justicia y Pau en particular, y gracias muy en particular a Eduardo, que fue quien me mandó un día un correo invitándome a estar hoy con vosotros y con vosotros. Para mí siempre es un placer acompañaros y además forma parte del esfuerzo colectivo para denunciar la inmensidad de problemas que padecemos todos los ciudadanos, toda la ciudadanía, no solamente de España, de Europa y del mundo, como consecuencia de la tolerancia, la permisividad o la pasividad, porque era un calificativo sería adecuado, de determinadas realidades que hay en el orden económico internacional. Y que realmente, como veremos someramente, yo lo considero prácticamente intolerable. Pero como no basta con denunciarlo, pues hay grandes movimientos en torno a este tema. Está justificado desde hace mucho tiempo, preocupado por el tema que vincula, lógicamente y razonablemente, el fraude fiscal con paraísos fiscales. Están otras organizaciones sociales, como ATAC, etcétera, que están preocupados desde hace tiempo por este problema, que vienen denunciándolo de forma permanente y constante, y no obstante las soluciones son absolutamente limitadas y escasas, como ahora veremos. Pero en todo caso, yo podría hacer un pequeño diseño de lo que entiendo, de cómo está el problema del afrontamiento de la problemática de los paraísos fiscales dentro de nuestro Estado, del Estado español y de la política fiscal que se desarrolla dentro de ese Estado. Yo pienso que somos un país que se incorpora tarde a casi todas las iniciativas internacionales que tienen algún contenido progresivo y España finalmente se incorporó, con muchas dificultades, pero finalmente se incorporó. La prueba es que los paraísos fiscales, que no son ningún tipo de realidad esotérica, sino que son territorios perfectamente definidos y marcados en el planeta, constituidos generalmente por territorios, algunos son islas, otros son territorios continentales, etcétera, que tienen como característica fundamental, sobre todo lo que son las islas del Caribe, las islas del Canal de la Mancha, etcétera, pero también están presentes en los estados continentales, como particularmente Suiza, como en parte también Austria, como Luxemburgo, como Liechtenstein, etcétera, que tienen una particularidad singular. Y en primer lugar, es la vigencia de un principio que se llama de opacidad absoluta, es decir, la imposibilidad de conocer y de que tenga trascendencia pública la realidad de las actividades económicas que se desarrollan en torno a estos paraísos fiscales, que son, como digo, territorios muy limitados, donde la ratio entre habitantes y entidades financieras o de otro tipo domiciliadas allí es prácticamente ridícula, puesto que tiene escasos habitantes, y al mismo tiempo la ratio entre los depósitos procedentes del exterior y los depósitos procedentes de sus habitantes, que también son pocos en general, pues realmente es una desproporción absoluta. Es decir, que viven sobre todo las famosas islas del canal y las islas del Caribe, hay muchas, pero las islas vírgenes británicas, Caimán, etcétera, todas ellas, viven exclusivamente de los beneficios que le proporciona la permisividad de los estados, vamos a llamar democráticos, formales, etcétera, con la circulación de capital en un mundo tan globalizado como el actual, que permite que parte de ese capital pues se refugie en lo que alguno ha llamado guaridas fiscales, más que refugios fiscales, guaridas fiscales, porque realmente es un lugar propio de personas y de entidades que están utilizando los paraísos fiscales para eliminar en la medida de lo posible, reducir en la medida de lo posible y todo lo posible la base imponible de los estados democráticos formalmente constituidos, es decir, la base sobre la cual se establece una política fiscal, en un tiempo conducen hacia esos territorios de capitales inmensos, algunas cifras ya ha dado Eduard, con algunas garantías que son, primero, la opacidad de las operaciones que allí se producen, de forma que
es imposible saberlo o conocerla, sino es porque medie una comisión rogatoria judicial y aún así hay dificultades para obtener información. Prácticamente la tributación es nula o si existe es prácticamente simbólica y al mismo tiempo tiene un principio de desinformación o de no información que ahora se está corrigiendo en los grandes acuerdos internacionales, pero que en la práctica tiene muy poca trascendencia, muy poca eficacia, que realmente no hay tal trascendencia, no hay tal información, no se conduce a ninguna parte. Es decir, yo puedo poner un pequeño ejemplo de lo que fue mi experiencia cuando era fiscal anticorrupción y es cuando el juez correspondiente de la Audiencia Nacional se dirigió a una entidad que era una filial del BBV, en aquella fecha no se había producido la fusión con la Argentaria, BBV, que tenía unas cuentas numeradas, por tanto secretas, a través de una filial del BBV, BBV Trilanza Bank, en la isla de Jersey, en el Canal. Cuando el juez se dirige mediante la comisión rogatoria del informe de la titularidad de las cuentas, creo que esto se produce, mantuvieron esas cuentas secretas en ese paraíso fiscal desde el año 87 hasta el año 2000, en que son descubiertas. La media era de 35, en aquella fecha estaban situadas, la media de los depósitos allí existentes, estaban calculadas en aquellas fechas, cuando se descubren en el año 2000, en 40.000 millones de pesetas, desde la época en que todavía no se había introducido el euro. Era una cantidad exorbitante. Cuando el juez se dirige a la autoridad británica, puesto que son islas que dependen del Reino Unido, requiriendo la información correspondiente, alguien que creo que era, porque lo recuerdo, no conservo el documento, pero lo recuerdo perfectamente, se decía llamarse fiscal de su majestad británica, negó la información al juez de la Audiencia Nacional correspondiente, invocando el convenio de Roma, es decir, el convenio que ampara el derecho a la intimidad de las personas, para no informar de ni una sola titularidad, de ni una sola de las innumerables cuentas que había abiertas en el BBV que lanzaba en la isla de Jersey. Y nunca se supieron, nunca se supieron. Por tanto, ese es un ejemplo entre miles que se podrían poner. Eso actuando una autoridad judicial en el ámbito de un proceso penal y, por tanto, con una legitimación, podemos llamar, para reclamar esa información, mucho más auténtica que puede tener cualquier autoridad tributaria ordinaria. Y, sin embargo, eso no se consiguió y creo que siguen habiendo muchas dificultades, aunque parece que últimamente, en algunos supuestos, se consigue. Yo quería señalar que cuando hablamos de fraude fiscal o de paraísos fiscales, hay que... yo querría recordar algo que dije en un acto que se celebró en los momentos más, no sé, como más eufóricos del 15M, en la Puerta del Sol de Madrid, en la que yo cité unos datos como para justificar la tragedia que representaba el fraude fiscal y los paraísos fiscales en un mundo en el que citaba un dato de uno de los suplementos del cuaderno 174 de Cristianismo y Justicia, los objetivos del desarrollo del milenio, ¿dónde estamos?, se llamaba ese número de Cristianismo y Justicia, en la que decía que tras constatar el año junio de 2011, tras constatar el fracaso de los objetivos del milenio de la ONU para avanzar en la eliminación de la pobreza y una serie de debilidades que padecen las sociedades, sobre todo de los países del tercer mundo, la constatación que decía Cristianismo y Justicia era la siguiente. 1.400 millones de personas, hablábamos del 2011, por tanto, 1.400 millones de personas viven en la extrema pobreza. Continúan sin escolarizar 115 millones de niños. 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. 10 millones de niños mueren al año por enfermedades que son curables. Yo no sé si esto, porque no tengo un informe actualizado de esta realidad que acabo de exponer, pero no creo que haya habido cambios sustanciales. Habrá habido algunas mejoras. Sí, si no, realmente la situación sería aún peor, pero las mejoras son muy modestas, muy limitadas y, de luego, no llegan, ni mucho menos, a superar esta situación crítica en la que vive una parte muy importante de la humanidad. Y en ese contexto se producen, gracias al funcionamiento de la economía capitalista de mercado, de la globalización financiera, de la libre circulación de capitales proclamada en la Unión Europea como uno de los pilares del Tratado de la Unión Europea y, en definitiva, del descontrol o de la desregulación, que se llama,
del funcionamiento de la economía capitalista y del, sobre todo de la desregulación del mercado financiero, se produce el fraude fiscal masivo, se está produciendo de forma habitual y permanente, que tiene muchos destinos, pero uno de ellos, y privilegiadamente, como diré ahora, son los paraísos fiscales. Paraísos fiscales no es una realidad, como decía, no esotérica, no. No es esotérica porque ya el año 91 el gobierno español que entonces aprobó un decreto en el que se relacionaban los paraísos fiscales, que entonces creo que eran 51. Ahora no sé si se han conocido o no aquella relación, pero sigue siendo prácticamente la misma. 51-53, exactamente. Por tanto, están en la legislación española y están reconocidos como tal, a efectos fiscales, a efectos regulares, relaciones de los sujetos económicos con la actividad económica que puedan desarrollar en dicho territorio. Por tanto, está dentro del ordenamiento jurídico el reconocimiento de la realidad de los paraísos fiscales. Y yo, la gran y primera pregunta que me hago cuando hablo de este tema es cómo puede ser que una realidad como es el paraíso fiscal, como territorio de, insisto, de absoluta opacidad, de nula tributación y de absoluta falta de transparencia para facilitar información a las autoridades que se lo requieren, y en estas condiciones, cómo puede estar situado dentro del ordenamiento jurídico español con la más absoluta naturalidad. Yo diré que la naturalidad lleva a otras consecuencias, pero sobre todo hay un dato que me dejó bastante pasmado. Y es cuando se reforma el Código Penal y se reforma el artículo que tipifica y sanciona el delito contra la hacienda pública o el delito fiscal, o el fraude fiscal, como lo queramos llamar. Y hay un precepto importante y consiste en que por primera vez algo que se había reclamado desde muchas instancias nacionales e internacionales, particularmente desde las organizaciones como Anticipado, como ATAC, etc. Pero la novedad que presenta esa reforma del delito contra la hacienda pública o el fraude fiscal es que se considera una causa de agravación de la pena, el que se utilicen para la comisión del fraude fiscal paraísos fiscales o territorios de nula tributación. Digo lo que dice el Código Penal. Que oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito. Yo, francamente, sigo pensando que cómo es posible que en el Código Penal el paraíso fiscal como tal sea una causa de agravación de la pena del delito de fraude fiscal y que, sin embargo, siga siendo una realidad prácticamente que permanece intocable e intocada en el resto del ordenamiento jurídico, puesto que generalmente las causas de agravación de cualquier delito son porque ese instrumento, esa causa de agravación en sí misma tiene un contenido negativo. Por eso tiene un contenido negativo, permítanme el salto en el vacío, tiene un contenido negativo la alevosía en el delito contra la vida o el ensañamiento, es decir, circunstancias que determinan una personalidad o una forma de comisión del delito más grave que la normal. Pero en el caso del delito fiscal es perfectamente compatible que el paraíso fiscal esté considerado como una causa de agravación del fraude fiscal y, sin embargo, que todo el resto del ordenamiento jurídico permanezca incólume ante los paraísos fiscales, lo cual me parece un auténtico disparate. Pero esto lo digo porque yo creo que hay motivos para estar bastante ya hartos de situaciones que solamente un movimiento muy renovador y muy emancipador lo podría resolver, que haya algunas resoluciones incluso del Congreso de Diputados o del Parlamento Europeo que hayan afrontado la realidad de los paraísos fiscales y que siga sin ocurrir nada. Es decir, no se retoca para nada el ordenamiento jurídico, por supuesto, el español ni internacional, salvo algunos acuerdos que se adoptan en reuniones importantes como los G20, etcétera, que a mí me parecen prácticamente una fantasía. Que se utilizan para aparentar algo que realmente no van a hacer nunca. Por ejemplo, a mí me sorprende que el Congreso de Diputados de España, en el año 2005, aprobara reconcentrar actuaciones investigadores en ámbitos y sectores en los que se han detectado bolsas de fraude tan importantes como los paraísos fiscales, año 2005. Año 2011,
ante una proposición no de ley del grupo Izquierda Unida, con todo su conglomerado, iniciativa, hecha plural, etc., reclama en respuesta a la demanda de la ciudadanía, estamos hablando del momento de la emergencia del 15M, y el Congreso de Diputados aprueba, en virtud de aquella proposición no de ley de Izquierda Unida y todos los grupos integrantes de ese grupo parlamentario, que se adopte a una determinada resolución. El Congreso de Diputados lo aprueba por mayoría, que consiste en instar al Gobierno a continuar reforzando la lucha contra el fraude fiscal y a respaldar de manera coordinada con la comunidad internacional la supresión de los paraísos fiscales. Año 2011. Estamos en marzo de 2014. Evidentemente no se ha hecho nada de todo esto. Y nos situamos en otro ámbito, ahora que vienen las elecciones europeas, en otro ámbito completamente distinto. Parlamento Europeo, abril de 2010. Los paraísos fiscales, afirma el Parlamento Europeo, pueden constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica. Lo cual a mí me parece como irónico que el Parlamento Europeo que haya esperado abril de 2010 para aprobar esto. Por cierto, este acuerdo del Parlamento Europeo se aprobó con el voto en contra del Partido Popular Europeo, incluido por supuesto el Partido Popular Español. Digo para que situemos las cosas donde deben estar. Pero todo llega a un límite ya más insoportable todavía cuando el Parlamento Europeo adopta una resolución el 8 de marzo de 2011. 8 de marzo de 2011, que dice lo siguiente, y de esto sabe más Miguel Ángel que yo. Recuerda, en la resolución que adopta en esa fecha, que el perjuicio financiero causado por la evasión y el fraude fiscal en Europa se calcula entre 200 y 250 mil millones de euros al año. Y considera, por tanto, que la reducción de los niveles de fraude fiscal contribuiría a reducir el déficit público sin necesidad de aumentar los impuestos. El Parlamento Europeo, 8 de marzo de 2011, o sea, hace exactamente 3 años. Evidentemente, todo sigue igual, como ya podéis saberlo perfectamente. Por tanto, yo creo que la primera constatación es la realidad de un sistema que no está funcionando como debe y que no, yo creo que ni siquiera se toma en serio los compromisos que asume tanto a nivel nacional como internacional, y por tanto la realidad de los paraísos fiscales sigue avanzando y se sigue imponiendo de forma aplastante. Yo quería señalar que en este contexto me parece muy importante que es un acontecimiento que ha perdido trascendencia en los medios de comunicación, ustedes saben de qué se trata, que es el tema de la detención, primero la detención en Francia, luego en España, de un tal Héctor Facciani, un ciudadano de nacionalidad italiana y francesa que trabajaba en la entidad bancaria de las más importantes del mundo, en la HSBC de Suiza. Esta persona consiguió un procedimiento por el cual obtener información, mejor dicho, trasladar a su información particular, datos relevantes de titulares de cuentas corrientes abiertas en esa entidad bancaria, que es una de las más famosas del mundo a la hora de hablar del fraude fiscal, del movimiento y de la libre circulación de capitales sin control alguno, y un día puso a disposición de las autoridades francesas la información que tenía, y a continuación las autoridades francesas le trasladaron a las autoridades tributarias españolas la información que Héctor Facciani había obtenido. Eso significaba que, según Facciani, y se ha constatado de forma sistemática, revelaba que había 659 contribuyentes españoles, todos de un altísimo nivel económico, la inmensa mayoría, el 95%, que tenían cuentas abiertas en el HSBC, que no habían declarado a la autoridad tributaria española, y que acumulaban en esas cuentas, por tanto, unas grandes fortunas que por las que no tributaban en absoluto. Se calcula que la suma de los capitales depositados en las cuentas de los 659 contribuyentes españoles en el HSBC de Ginebra eran aproximadamente el equivalente a 6.000 millones de euros. Lo digo porque, esto cuando Facciani entra en España, se le detiene y Suiza pide la extradición para que sea
juzgado por la autoridad federal suiza a consecuencia de haber quebrantado el secreto bancario y allí se considera delictivo. Lo cual permite analizar cómo estamos todavía, es decir, hay estados como Suiza donde la infracción del secreto bancario, cosa que se superó en España en los tiempos en que era ministro de Hacienda en el gobierno de transición de Adolfo Suárez Fernández Ordóñez. Es decir, entonces ya se superó el secreto bancario a nivel de la de reclamación con las autoridades judiciales, etc. En Suiza todavía es delito. Bueno, también están impidiendo que los inmigrantes, o sea, que tampoco tiene mucho que hacer. En todo caso, lo que digo es lo siguiente. Cuando se dictó el auto por el cual la Audiencia Nacional rechazó la extradición de Falciani, lo más impresionante que se lee, es un auto muy largo que no voy a comentar aquí más allá de los justos límites que me permite mi presencia, y es que la Audiencia Nacional, la verdad es que el ponente era uno de los grandes magistrados de la Audiencia Nacional, que es José Ricardo de Prada, un magistrado excelente en todos los sentidos y características ahora de progresistas, etc. Cuando se produce la resolución que rechaza la extradición de Falciani, por lo cual Falciani no ha sido entregado a las autoridades suizas para ser juzgado, recordaba un dato, y es que cuando estalla el caso Gescartera, como sabéis, fue un gran fraude cometido a través de una serie de una agencia de valores, etc., la Gescartera, el banco que reunía cuentas de clientes en la opacidad más absoluta era precisamente el HSBC, que estaba instalado en Madrid y que ni siquiera tenía oficina abierta al público, era una oficina poco menos que clandestina, opaca o se quiera llamar, pero realmente como consecuencia de ello, la autoridad correspondiente de España, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, como se llama, le impuso a dicho banco en España 2.100.000 pesetas de multa. Y lo recuerda el juez, el tribunal, particularmente el juez, para decir que, claro, qué legitimidad tiene el HSBC para impugnar cualquier decisión de las que ha significado la aportación de datos por Falciani cuando tiene estos antecedentes. Pero hay algo que dice con toda claridad. Yo creo que es lo que quiero leer, que lo sea. Y si bien no puede afirmarse, dice el tribunal, que la totalidad de las operaciones y prácticas bancarias del HSBC Bank PIC, que era la sede que tenía en España, fueran mucho menos irregulares en el periodo que se refieren los hechos, es decir, a Falciani ahora, sin embargo, existe suficiente constancia de la existencia de un número significativo de ellas, que tal como hemos afirmado con anterioridad, contraviene normas internacionales e internas de los Estados en relación con la prevención del blanqueo de capitales, así como la aportación de información en relación no solo con situaciones de defraudación tributaria, fueran delito o no, sino también de blanqueo de dinero e incluso de financiación del terrorismo. Esto es lo que dice la Audiencia Nacional cuando rechaza la extradición de Falciani. Por tanto, estamos hablando de algo que tiene una extraordinaria gravedad. Porque si lo afirma la Audiencia Nacional es porque algún dato tenía para llegar a esa conclusión tan grave, como atribuir a la SSC posible relación con toda esta realidad. Yo creo que todo esto nos conduce a una situación que es complicada. Ante una situación como la que está viviendo Europa, y particularmente España y Cataluña en particular, etc., de desigualdad creciente, de apertura cada vez más amplia de la brecha entre ricos y pobres, con las consiguientes consecuencias que eso tiene, el bajón del listón de prestación de servicios públicos, es decir, eso que Bacon, el pensador norteamericano, llamaba la reducción del Estado al nivel mínimo posible, es decir, a tener poco menos unas estructuras que garantizan la pluralidad del voto y pluralismo político, y luego pues unos servicios de policía, posiblemente unos servicios tributarios, alguna cosa más, jueces y fiscales para cumplir un poco la función fundamentalmente de la ejecución de las cuestiones más grandes. Pero con eso y poco más era suficiente, es un pan en un sistema neoliberal como el que está implantado en el mundo. ¿Todo esto a dónde conduce? Todo esto conduce a una situación realmente preocupante y grave, pero yo lo voy a resumir con unas cuantas frases de una proposición no de ley que el Grupo Izquierda Unida hizo en el Congreso de Diputados hará un par de años,
intentando plantear algo fundamental. Primero, proponer y tomarse en serio la supresión de los paraísos fiscales. No puede ser que con estos antecedentes que estoy diciendo, no puede ser. El paraíso fiscal como tal sigue siendo una pieza más en el sistema económico capitalista que funciona dentro de las estructuras de la economía española y del Estado español, porque hoy día entre economía y Estado no es que haya una relación. El Estado es un subordinado de la economía y dirige, controla y dirige la economía. Y en ese contexto resulta, por tanto, insostenible que se mantenga el paraíso fiscal como una realidad poco menos que lejana y imposible de superar cuando hay mecanismos posibles en la, si hubiera voluntad en los Estados y en la única voluntad que hay en los Estados y en los gobiernos hoy por hoy para reconducir el problema de los paraísos fiscales. Y en aquel documento excepcional que se presentó por Izquierda Unida, aquella proposición no de ley ante el Congreso de Diputados, hablaba de cosas que eran como muy elementales, cito cuatro, entonces son cinco cuestiones básicas, pero que dan idea de la trascendencia que tiene el problema de los paraísos fiscales para combatir particularmente el fraude fiscal. Iba a evitaría que el dinero defraudado aquí llegara a los paraísos fiscales a través de numerosas vías casi imposibles de imaginar. La fiscalidad, es decir, un sistema fiscal justo, progresivo, equitativo, etc., es la base de un buen gobierno y elemento clave para el bienestar y redistribución de la riqueza. Sin embargo, ya afirmaba, está siendo gravemente atacada por los paraísos fiscales, que permiten a grandes empresas, así como a grandes fortunas, beneficiarse de las prestaciones que les ofrece su Estado, eludiendo sus responsabilidades a pagar por ello. Los paraísos fiscales están aumentando la desigualdad y la pobreza en el mundo y corroen la democracia. Distorsionan los mercados, socavan la regulación financiera y frenan la austeridad económica, ya que la mayoría de los productos financieros que han dañado a la economía real y a los pequeños inversores y ahorradores, desde las participaciones preferentes hasta las hipotecas subprime, tienen relación con los paraísos fiscales. El problema es, decía, hablando de nivel impositivo bajo o nulo de los paraísos fiscales, que el problema es aún mayor por la opacidad y el secreto bancario, ya que albergan instalaciones para que las personas y entidades puedan sortear sus obligaciones fiscales. Finalmente da un dato. El dato es del año, creo que era el año 2012, por tanto, tampoco ha pasado tanto tiempo que esa fecha, yo creo que el dato hoy es mucho más grave. Dice, un total de 33 de las 35 empresas que forman el selectivo de la bolsa española, lo que es el IBEX 35 en la bolsa española, tenían presencia en los paraísos fiscales el año 2011. Yo creo que no es el 33, yo creo que sería prácticamente el 35, pero bueno, lo cierto es que el dato era ya significativo, estaba suficientemente fundado y por tanto decía algo que procedía de unas grandes organizaciones internacionales relacionadas con el tema del fraude fiscal y de los paraísos fiscales, que es la Tax Justice Network, en el que decía lo siguiente: el dinero procedente de entidades y fortunas españolas residentes en paraísos fiscales estaría alrededor de los 550.000 millones de euros, según esta organización independiente. Yo entiendo que a partir de aquí, los planteamientos que han de hacer, evidentemente podrán estar en los programas de muchos partidos, no lo dudo, desde luego de Izquierda Unida si lo están, de los otros no lo sé, pero lo que sí es cierto es que la realidad de los paraísos fiscales es un enemigo fundamental. Un enemigo fundamental, no ya de un sistema económico más o menos regular, más o menos transparente, más o menos justo, sino que es un enemigo principal de la condición humana, sobre todo de aquellos que sufren la desigualdad, las consecuencias de la desigualdad. Porque realmente no puede afirmarse de ninguna manera que el paraíso fiscal como tal, todos ellos, sean ajenos a esa situación de desigualdad. Hay un dato bastante impresionante, publicado no hace mucho en un medio de comunicación, que era con motivo de los acuerdos que se habían adoptado en el G20, celebrado el año pasado en San Petersburgo, en el que por lo visto se vuelve a afrontar por enésima vez, ya se había afrontado antes, el tema de los paraísos fiscales. Yo soy bastante escéptico, no, soy absolutamente pesimista sobre que ni el G20, ni el Foro de Davos, que también se reunió hace poco, etcétera, sean capaces de afrontar el tema de los paraísos fiscales, porque todo tiene relación con ellos, todas las grandes empresas multinacionales, las grandes fortunas, etcétera.
Sin ellas casi no podrían existir. Y en esa información de un medio de comunicación se decía que en las Islas Caimán hay un pequeño edificio que se llama Uglan House, que es famoso por ser el domicilio social de 18.000 sociedades de todo el mundo. Y 18.000 sociedades de todo el mundo, una isla que es una isla donde hay cuatro calles y unas playas para los turistas norteamericanos. Por tanto, me parece importante que... Sí. Y luego además, añadí algo más. En los paraísos fiscales ya hay registradas más de 3,5 millones de empresas, miles de cuentas bancarias, compañías de seguros y más de la mitad de los grandes carrieros del mundo. Seguramente también estaría el famoso Prestige. Yo creo que realmente la situación es dramática, es crítica. No podemos consentir ni podemos permitir, y es que estamos aquí para denunciarlo, que es nuestra función, que los partidos tendrán de otras muchas iniciativas sociales, de las que nacen de la sociedad civil, pero no podemos permitir que la banca, por ejemplo, UBS, la banca conocida en Suiza, la Deutsche Bank o el Credit Suisse, sean prácticamente, como se dice en toda la información, los que siguen de intermediación para colocar las grandes fortunas de toda Europa en las islas del Caribe, fundamentalmente las Islas Vírgenes, las Islas Caimán y algunas otras. Yo creo, por tanto, que estamos en una situación crítica y exige una respuesta contundente. La respuesta contundente vendrá solo de la sociedad en la que vivimos y de sus movimientos sociales, de los estados, de los gobiernos. Yo realmente espero poco para que hubiera un cambio realmente muy convulsivo en la correlación de fuerzas, en los equilibrios políticos existentes hoy por hoy, porque creo que están en juego demasiados intereses económicos que no están dispuestos a ceder. Por tanto, hago esta aportación a este debate, creo que es lo que yo quería y debía hacer, y por tanto, le dejo la palabra a Miguel Ángel para que, seguramente desde un punto de vista más técnico que el mío, puesto que para esto es instructor de Hacienda, pueda completar o ampliar la información para hacernos entender a todos lo que ante la realidad de la que estamos, que es muy grave y sobre todo es muy, muy perjudicial para toda la sociedad, pero en particular para las capas más débiles y más pobres de la que vivimos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por ayudarnos a entender la gravedad de este asunto. Y ahora adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a todos ustedes la asistencia a esta charla sobre justicia fiscal. Yo voy a empezar por el final. Dicen que cuando se da una mala noticia, es importante decirla rápido, si la agonía de los sectores es mínima, ¿no? Mi noticia son las cifras del último estudio de economía sumergida. Las cifras hablan de un 24,6% del PIB, está dentro de la economía sumergida, lo que supone, cuadrito de arriba a la derecha, 253.125 millones de euros que escapan al control de la administración. Dicho de otra manera, uno de cada cuatro euros escapan al control del fisco. Dicho de otra manera, el 25% de nuestra economía anda paralela a la economía real. Vemos que ha habido un incremento respecto al 2008 en cerca de 60.000 millones. El problema, lo que digo yo, es que desgraciadamente la economía sumergida ha pasado de ser una opción, de que luego a ver si podemos pagar impuestos, va a ser una realidad, una necesidad. Hay muchísimas actividades que si no estarían en economía sumergida, pues posiblemente no serían productivas, no podrían ser competitivas. No con esto intento justificar la economía sumergida, pero la verdad es que es la realidad en la que nos estamos encontrando. Sí que me gustaría, si vamos a hablar de economía sumergida, muy rápidamente hablar de tres conceptos que están muy relacionados, pero son diferentes. Una cosa es la economía sumergida, una economía productiva que escapa a la administración. Otra cosa es el fraude fiscal, es decir, alguien que no quiere pagar impuestos, que no tiene por qué haber actividad económica, alguien puede inventarse unas facturas, alguien puede inventarse una exención o una bonificación. Y después existe la alarmante evasión fiscal, alguien que utilizando lagunas normativas, utilizando una ingeniería fiscal agresiva, intenta evitar pagar impuestos. Como ven, todo lleva ahora mismo a no pagar. ¿Quién pagará en este país? ¿No? Si los que no hacen fraude están en la economía sumergida y si no hacen evasión fiscal, pues serán poquitos los que puedan pagar. En cuanto a la distribución de la economía sumergida por sectores, hay un estudio que realizó
el estudio Visa analizó un informe de aquellos sectores en los cuales había más economía sumergida. Evidentemente, cualquier sector que se encuentre que emite una factura a un receptor que no se va a quitar el gasto o no se va a deducir el IVA, es susceptible de no emitir la factura para no declarar el ingreso y es susceptible de que el receptor prefiera no recibir la factura para no ingresar el 21%. Con lo cual, los sectores con mayor economía sumergida pues van a ser anexos a la construcción, alerta al fontanero, hoteles y restaurantes, comercios, etc. Es importante, antes de analizar la economía sumergida, una serie de gráficos muy rápidos para sentar las bases de la economía en la que estamos. El primero es la evolución de la balanza de pagos. Diferencia entre ingresos y gastos. El equilibrio presupuestario pues parece que se mantiene hasta el terrible cataclismo del 2008. Los ingresos no superan los gastos, superan en muy mucho a los ingresos públicos, es decir, tenemos un incremento exorbitado del gasto público y tenemos un decremento exorbitado de los ingresos públicos. Los gastos públicos pasan a ser más del 50% de los ingresos. ¿Por qué? Porque los ingresos caen, cae la actividad económica, cae la recaudación por sociedades, por IVA, por IRPF, y los gastos públicos suben, principalmente nos endeudamos, tenemos que pagar los intereses de este endeudamiento y suben las prestaciones sociales, al haber, por una parte, más desempleados suponen más prestaciones sociales, el envejecimiento de la población también supone más pago de prestaciones sociales, nos encontramos con los gastos públicos que van en aumento y unos ingresos públicos que no pueden soportar tales gastos públicos. Ahí se añade el incremento de personas desempleadas, cerca de 6 millones de desempleados, hablando de una cifra, una tasa de paro de más del 25%, una tasa de paro en población menor de 25 años de más de un 55%. La verdad es que si tenemos desempleados, esto no va a contribuir a los ingresos, no van a tener renta, con lo cual van a ser menos ingresos públicos. Evolución de la deuda pública. Si hubiéramos aprovechado los momentos de crecimiento económico para hacer ese fondo que nos hubiera podido sufragar esta época de recesión, de crisis económica, no hubiéramos tenido que endeudarnos como lo hemos hecho. Como vemos, partimos de un endeudamiento de algo más de 300.000 euros, estamos ya en 850.000 euros. La verdad es que el endeudamiento público ha llegado a magnitudes realmente altas. Y claro, llega el incremento de índices de morosidad, que hemos visto en los años 2000 con unos índices de morosidad de menos del 2%, viendo que ya estamos llegando a índices de morosidad de más del 10%, evidentemente de dinero. La gente no paga, el sistema económico paga. Pero bueno, en la época del 2000-2007, pues solo en 2007 los beneficios empresariales fueron de más de 300.000 millones de euros. Pues evidentemente una economía basada en la reinversión pues tenía que haber previsto esto, pero bueno, nuestra economía, la economía española, no se basa en la reinversión, se basa más bien en la devastación. El dinero que se generó en la época del crecimiento económico, como veis, ha salido fuera. O sea, más de 300.000 millones de euros se han ido de nuestro país y no se encuentran en la economía. No tenemos ingresos públicos, tenemos un elevado nivel de endeudamiento, pagamos muchísimos gastos financieros y además hay un drenaje de liquidez del dinero de nuestra economía. ¿Dónde se ha ido? Pues nuestro compañero antes nos ha dado una pequeña idea de dónde puede estar este dinero. Evidentemente, estos dos compañeros, el del puro y el de la herramienta, la llave inglesa, están en la economía sumergida, pero para mí es injusto valorar la economía sumergida, pues pone uno y otro. El gran daño que se hace a la economía no viene por aquella economía sumergida que se establece, pues, más bien por necesidad, que habría que, evidentemente, ser cauto y hacerle su toque de atención, pero evidentemente el principal problema viene por la evasión fiscal de los grandes patrimonios y las grandes fortunas, son los que realmente hacen daño al sistema fiscal global. Se estima que más del 72% del fraude fiscal en España lo cometen las grandes corporaciones y los grandes patrimonios. Estamos hablando de que esta gente defrauda más del 72%. ¿Por qué? Básicamente por tres conceptos. En primer lugar, el volumen de fraude fiscal. No defrauda de entender una pequeña empresa que una multinacional. Por ejemplos conocidos, la multinacional Cemex tenía una sanción de 4,5 millones de euros. La comunidad con mayor pymes es Cataluña, tiene cerca de 600.000 empresas, pues habría que hacer una regla de tres de ver cuánto necesitarían estas pymes para haber defraudado 4,5 millones. A mí, haciendo una facturación media de 1 millón por pyme, haciendo un beneficio de un 10% y habiendo no declarado un 10%, me saben que harían falta 1.500 pymes para hacer un fraude de 4,5 millones.
Por poner otro ejemplo, de Messi. Messi, por dejar de pagar los derechos de imagen, no ingresó, bueno, dejó de ingresar 4,1 millones de euros. Necesitaríamos unos 420 años trabajados a una renta media de 22.000 euros anuales para llegar a ganar lo equivalente a dejar de ingresar 4,1 millones de euros. Y evidentemente dejando de ingresar sistemáticamente cada año, es decir, no declarando los 22.000 euros anuales. ¿Qué digo con esto? Evidentemente el volumen de fraude realizado por grandes patrimonios, grandes multinacionales, es muy superior al volumen de fraude realizado por una economía sumergida pequeña que deja de ingresar muchas veces por necesidad. En segundo lugar, por el coste de oportunidad. Evidentemente, el coste de oportunidad de una multinacional para dejar de ingresar porcentaje del 1% cuando está facturando miles de millones es mayor que el coste de oportunidad de una persona que, si deja de poner un rendimiento, evidentemente al instante va a ser detectado por la agencia tributaria. Para las grandes, para multinacionales, un gran patrimonio, el coste de oportunidad es favorable, es decir, que se encuentra más tentado a cometer fraude fiscal y en muchas ocasiones puede serle ventajoso. Primero, como ellos siempre se pueden dotar de un mayor asesoramiento, pues posiblemente las posibilidades de que detectemos el fraude fiscal en una gran empresa con un entramado va a ser mucho más difícil que en un asalariado. Y lo que decía, que puede ser ventajoso el defraudar. O sea, primero tienen que pillarte y una vez te pillen veremos cuál es el tipo de las sanciones. Es decir, posiblemente para las grandes fortunas defraudar sea beneficioso. En cuanto a las cifras de fraude fiscal de este 72%, las estimaciones hablan de 42.700 millones de euros que defraudan las grandes corporaciones y las grandes empresas. Bueno, igual es mucho, ¿no? Yo he recogido un artículo del País que decía que 1, 2, 3, 4, las 7 empresas tecnológicas mayores que operan en España, Google, Apple, Amazon, Facebook, Yahoo, eBay y Microsoft, pagan 1.251.600 euros de impuestos. De hecho, Apple presenta pérdidas. Ya sabemos que Apple va bastante mal. O sea, aquí en España creo que somos de los mayores consumidores de iPhones, de iPads. La verdad es que es escandaloso. Un senador de Estados Unidos hablaba de que Apple había encontrado el santo grial del fraude. ¿Por qué? Porque tenía domiciliadas sus empresas en Irlanda, no pagaban en Estados Unidos porque estaban domiciliadas en Irlanda y no pagaban en Irlanda porque la gestión estaba realizada por Estados Unidos. Entonces ellos sin querer no pagaban impuestos. La verdad es que es escandaloso. Hablar de que empresas con este volumen de facturaciones en España, como son las que he dicho, y que paguen apenas un poquito más, la verdad es que resulta irrisorio, tan irrisorio como que alguna de ellas presente pérdidas. Como digo yo, habría que centrarse en la imagen de Del Puro y censurar al de la llave inglesa y no hacer lo que está pasando. Nos estamos centrando en el de la llave inglesa y estamos censurando estas prácticas fiscales agresivas de las grandes empresas. Otro ejemplo. Esto para mis compañeros de la agencia tributaria pues es un toque de atención. Evidentemente saltó a la prensa pues una regularización que se hizo a un partido benéfico, el Partido por la Vida, creo que era, que se intentaba coger un dinero para una enfermedad y como se olvidaron de poner que era un donativo y pusieron entrada, pues se ha grabado con el 21% de IVA y se aplicó una sanción de 1.600 euros. Abajo tenemos el caso de Neymar, que estamos hablando ya de unos ingresos por pretensiones de impuestos sobre la renta no residentes de 13,5 millones de euros. Harían falta 8.500 expedientes de los de arriba para suplir al expediente de abajo. Lo que digo yo, es importante que desviemos la lupa de la agencia tributaria a este control de grandes fortunas y grandes patrimonios. Y lo que más me duele es que el primero, el del Partido por la Vida, si se hizo con una comprobación de oficio de la agencia tributaria y el de abajo fue por una denuncia. No podríamos haber destinado a los que comprueban lo de arriba que comprobaran realmente lo de abajo. El sistema tributario va mal. Como va mal, cuando las cosas van mal, lo importante es ir a un especialista, en este caso un doctor. ¿Por qué funciona mal el sistema tributario? El sistema tributario funciona mal principalmente por dos conceptos. En primer lugar, porque no todos pagan sus impuestos. Hay gente que no paga, con lo cual otra gente debe de pagar más, que es lo que estamos hablando de fraude fiscal. Y en segundo lugar, porque existe una ineficacia en cuanto a la gestión de los servicios públicos. En este año 2004 se va a hacer una reforma integral del sistema tributario y lo que posiblemente consigamos es que hagamos un parcheado más del sistema tributario y los que pagan impuestos paguen más impuestos.
No podemos pedir contribuyentes ejemplares si no tenemos un sistema tributario ejemplar. El sistema tributario ejemplar debe en todo momento no permitir ese vaciado de impuestos vía fraude fiscal, vía ineficacia en la gestión de los servicios públicos. Los estudios avalan que en los países con mayor corrupción existe mayor fraude. Es decir, si un país presenta mayores niveles de corrupción, su nivel de fraude es mayor. Claro, estamos diciendo que España tiene un nivel de fraude alto, con lo cual no sé cuáles serán sus niveles de corrupción. Yo voy a poner un caso, es el famoso caso Toblerone, ¿no? En el 95, una viceprimera ministra sueca, Mona Sahlin, se le descubrió que había pagado con la visa del Parlamento de su país dos tabletas de Toblerone. Tuvo que dimitir y tuvo que devolver el dinero, a lo mejor más que su cuya petición fue el chocolate. Bueno, comparen estos con los casos de corrupción que hay en nuestro país y la verdad es que no tiene nada que ver, la verdad es que es escandaloso. Albert Einstein decía que para dar ejemplo es importante, no, que la única manera de influir en los demás es dar ejemplo, y es verdad, o sea, la verdad es que la conciencia fiscal es importante, es muy difícil que la conciencia fiscal de un país esté en tasas altas si los que tienen que gestionar nuestros bienes públicos que nos muestran tantos casos de poca conciencia fiscal. Pero bueno, alguien paga los impuestos, ¿no? En este país, si no mal vamos, pues sí, afortunadamente alguien paga sus impuestos, ¿no? En este gráfico de evolución de impuestos vemos una cosa clara, desde el 2007 al 2011 ha habido un decremento de los impuestos en un 20%, hemos pasado de 202.000 a 160.000. La caída más estrepitosa ha sido el de impuestos sobre sociedades, dos terceras partes de la recaudación de impuestos sobre sociedades se han venido abajo, hemos pasado de 44.000 millones a 15.000 millones, pero aquí los campeones en el pago de impuestos siempre son los mismos, el IRPF y el IVA. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las clases bajas y medias vía IVA, evidentemente una clase baja y media su propensión al consumo es prácticamente del 100%, con lo cual deben pagar IVA, y las clases asalariadas vía IRPF son los que mantienen el sistema tributario. Como veremos más adelante, el 85% de las rentas del IRPF recaudado viene de rentas de trabajo, con lo cual, desgraciadamente, y por eso las medidas que siempre se establecen desde el punto de vista impositivo, consisten en subirle impuestos a los que pagan impuestos, porque si subiéramos los impuestos a los que no pagan, doble de cero, sabemos que es cero. Con lo cual, pero bueno, es una realidad que duele. En cuanto a los datos de 2012, pues vemos que siguen igual, 70.000 millones y de repente, 50.000 millones y bajas, 21.000 millones de sociedades. Una vez más, clases medias y bajas, y ahí va, y de repente, directamente, pagan sus impuestos y contribuyen al gasto público. ¿Cómo se distribuyen los tipos de IRPF? O sea, ¿quién paga IRPF? Bueno, es una batalla perdida que las rentas del capital paguen los mismos que las rentas del trabajo, como vemos. En este país, a partir de 33.000 euros, se paga un tipo marginal del 40%. En Cataluña tenemos el tipo del IRPF más alto, el tipo marginal, con un 53%. Detrás de Aruba y Suecia es el tercer territorio con un tipo de IRPF mayor. Y las rentas del ahorro, pues aquí están altas, ¿no? El 27%, porque con carácter excepcional 2012 y 2013 las rentas del capital se verán incrementadas, no estaríamos hablando de un 21%. Es decir, la renta de capital, aunque tenga 6.000 millones de renta de capital, van a pagar menos que el tipo mínimo del impuesto sobre la renta, que está en un 24,75%. Como había avanzado anteriormente, el 85% del IRPF recaudado corresponde con rentas del trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente el que tiene una renta del trabajo está totalmente controlado, a este le movemos el tipo de renta y automáticamente pagará más impuestos. Como hemos visto antes, España es diferente. España es de los pocos países, o no sé si el único, en los cuales los trabajadores ganan más dinero que los empresarios. La verdad es que es cierto, los trabajadores ganan más que su jefe. Yo les lo digo, estaréis contentos porque cuando vaya mal, sabéis que ganéis más que vuestro jefe. Porque este es el ejemplo del 2009, pero bueno, podríamos ponerlo en cualquier año impositivo. La renta media de declaración por rendimiento de trabajo asalariado era de 19.000 euros. La renta media de rendimientos empresariales profesionales era de 11.036 euros. Es decir, el empresario gana más que el trabajador. Pero aquí está el de la llave inglesa, pero también están profesionales, abogados, arquitectos, odontólogos, notarios, registradores, que abrís un pases imponibles. La verdad es que es escalofriante. Como bien hemos visto, pagarán más, tal y como dice el artículo 31 de la Constitución, quienes tengan más capacidad económica. El gráfico lo refleja perfectamente.
Un ejemplo de conciencia fiscal lo tenemos en cualquier caso. Es difícil que si quien más tiene, no es el que más paga, que tiene poco para impuestos o vea con buena cara el pagar impuestos. La verdad es que dar ejemplo es muy importante, pero es que al final damos una vuelta más. Pensamos que posiblemente paga impuestos el que no puede no pagar impuestos, o sea, el que no puede evitar el pago de impuestos. Un ejemplo casuístico es el de la selección española, el campeona de Copa del Mundial. En el Mundial que se celebró en Austria en 2008, se estableció la prima de 250.000 euros. Tenía la opción de tributar en España el 41% o tributar por medio de disposición en Austria el 20%. Se puede hacer la idea de cuál eligieron. No se puede hacer la idea del dinero que la gente tributaria o las arcas del Estado cogieron de esa prima. Posteriormente ganaron los campeones el Mundial de Sudáfrica, 600.000 euros de prima. Podían acogerse bien a tributar en Sudáfrica un 21%, bien a tributar en ese momento al 44% en España. Difícil decisión. Y por último, la decisión se les puso mucho más fácil en la Eurocopa de Polonia, que también volvieron a ganar. El convenio de imposición con Polonia hace que se pueda pagar en Polonia un 20, o aquí en su caso sería posiblemente un 46%, pero no, el gobierno de Polonia fue más magnánimo. Dijo que todos los ingresos de las federaciones que se gestionaran o se gestaran en Polonia quedaban exentos del tributo. O sea, con lo cual, ahí no tuvieron ni que elegir su prima de 300.000 euros como campeones, pues tributó directamente como estaba exento por el gobierno de Polonia, ni iba ni venía, y 0%. Conciencia fiscal. Aquí tenemos una evolución de los ingresos y pagos. Bueno, básicamente para que veáis en nombre de los presidentes del gobierno, como el equilibrio presupuestario se ha mantenido hasta la fatídica fecha del 2008. La verdad es que la brecha entre ingresos y gastos públicos fue bastante amplia, y lo más significativo es lo que tardaremos y el esfuerzo que nos costará a todos en cerrar la brecha entre ingresos públicos y gastos públicos. En cuanto a la relación de presupuestos, lo que os comenté antes, la verdad es que nadie imaginaba, en 2007 nadie imaginaba que es el crecimiento de los ingresos públicos, que la cosa iba a ir así, es como la bolsa, que llega a tener un punto de subida y cae en picado. De hecho, en ese, creo que en 2006, ¿no?, en que cada contribuyente se le dieron 400 euros, bueno, pues para que lo gastaran a gusto, porque lo que os venía después era escandaloso. Mala gestión, la verdad, mala gestión, pero evidentemente nadie conoce el futuro. Un chiste, no todo pueden ser malas noticias. Señor, por lo visto, 9 de cada 10 de los más ricos de España defraudan la Hacienda. Tendremos que averiguar quién es el traidor. Bueno, sin tomar. Pero bueno, ¿realmente os estoy diciendo la verdad? ¿O esto que dices es mentira? Habla de muchos miles de millones, pero evidentemente no hay tan enojado. De aquí todo el mundo paga sus impuestos y la cosa no va mal por algo es coyuntural. No, la verdad es que somos un ejemplo claro, es el número de billetes en circulación de 500 euros. Somos el país de la eurozona, en algo teníamos que ser los primeros, circulación de billetes de 500 euros. Tenemos un 14% de todos los billetes de 500 euros que están en circulación en la Unión Europea. Más del 65% de nuestro dinero en circulación es billetes de 500, pero ninguno se ve circulando. De hecho, en el 2008 había en España 113 millones de billetes de 500 euros. Actualmente hay menos, pero no mucho menos, 85,5 millones de billetes de 500 euros. Datos del Banco Central Europeo. Es decir, yo sé que, más o menos haciendo una regla rápida, cada uno de ustedes tiene dos billetes de 500 euros en su bolsillo. Y además es verdad porque las estadísticas no fallan. Y si es mentira, es que alguien los tiene por ustedes. Que es lo peor. ¿Dónde está ese dinero? Nos lo ha dicho nuestro compañero. Este dinero se encuentra, evidentemente, donde mejor está, donde hay nula intercambio de información, donde hay tributación cero y donde se encuentra bien resguardado y, evidentemente, consiguiendo plusvalías que en ningún momento van a declarar. Como vemos, son países con agua, ¿no? Supongo que como es dinero negro y el famoso blanqueo, pues necesita de pasarlo por estas aguas cristalinas. Aquí tenemos a las Seychelles, tenemos a Shanghái, paraíso del fuego, Mónaco, tributación de un 3%. Lo gracioso es que estos paraísos fiscales se especializan. Encima cada uno tiene, yo gestiono patrimonio, yo plumparía, yo empresas. La verdad es que es curioso hasta dónde ha llegado. Yo siempre digo que o desaparecen los paraísos fiscales o quiebran las economías nacionales. O sea, demasiado difícil y cíclica es la economía para que encima tengamos un chupón cero quitándonos liquidez permanentemente. Es que no puede funcionar. Desgraciadamente no puede funcionar.
En cuanto a los paraísos fiscales, los tenemos de todo tipo y de todo color. O sea, están repartidos a lo largo y ancho del mundo. Prácticamente cada país occidental tiene su paraíso fiscal, por algo será. Y en nuestra normativa se encuentran regulados en el Real Decreto 1080-91. Actualmente son 48 países, podemos elegir un número al azar, a ver el 22, Malta, paraíso fiscal, 44 o Malta. Bueno, la verdad es que el problema de los paraísos fiscales que gestionan las estimaciones siempre son estimaciones. Yo las estimaciones digo que si son las estimaciones, seguro que es más. Es la punta del iceberg, como Britannia. Gestionan aproximadamente un cuarto de la riqueza nacional y directa o indirectamente más del 60% del comercio pasa por ellos. ¿Para qué pasa? Evidentemente para ocultar el pago de los impuestos. La conclusión, evidentemente, es que este sistema fiscal no funciona. Principalmente el que más tiene es el más defrauda, con lo cual la cosa no puede ir bien. Y es muy importante, evidentemente, como solución, que tengamos todos una conciencia fiscal individual muy alta. Yo siempre digo que tengan más conciencia fiscal aquellos que deban dar más ejemplo, los que regulan las leyes, los que aplican las leyes, las empresas multinacionales. Pero el problema del pago de impuestos, el problema de los paraísos fiscales, es igual que el de la fiscalidad ecológica. Todo el mundo sabe sus principios. Todo el mundo sabe que el que contamina paga, de que no hay que destruir el planeta, pero a la práctica después absolutamente, bueno, muy poca gente hace nada. Esperemos, como decían nuestros compañeros, que la cosa se revierta, que la sociedad civil de alguna manera pues intente paliar este mecanismo, porque si no, la verdad es que es muy difícil que la viabilidad económica de un país, especialmente el nuestro, siga en el. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Miguel Ángel, también, por esa cantidad de datos y de cifras abrumadoras. Y ahora es el momento de un coloquio, por favor, de ustedes, preguntas, comentarios. Aquí tenemos un micro, se ve. Vamos a ver si funciona. Tienen la oportunidad de revertir el sistema, y les digo por qué. Normalmente es el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Hacienda el que realiza las preguntas. Ustedes pueden hacerlo al revés, o sea, someternos a nosotros a sus preguntas. ¿Hacen falta más inspectores o eso no resuelve? Si vemos el ratio de personal inspector por número de contribuyentes, estamos pues, 2-3 veces por debajo de países como Francia y Alemania. El problema es que yo creo que es más importante desviar la lupa de la investigación, o sea, realmente destinar los mecanismos de selección a las grandes fortunas, a las multinacionales, y no a lo que es fácil. O sea, el problema que tenemos es que es inmediato recaudar masiva en ese respecto subiendo los tipos marginales, y es muy difícil hacer una lucha efectiva contra una gran multinacional que, como lo he dicho antes, hace el desgarante de nuestro país. Es una cuestión de política investigadora, ¿no? Va a hacer voluntades políticas en cuanto a recursos los recursos y sistemáticamente pasan. Haurà de quedar una mica més per posar-se dret i... El sistema del govern ha aprovat un llei que investiga la gent que forma de la intenta fer més mirant o fa més una espècie. I això no funciona. No funciona. No. No. És igual. La tirem des d'aquí de la taula. Pues lo cambio, sí, pero que cambie. Si vol fer-ho des d'aquí, segur que el sentit. Almenys el desembre del govern ha aprovat un nou llei que intenta marcar part contra els pagaments en espècies. I a mi em fa l'efecte que això és una manera d'intentar anar contra molta gent de nivell baix i pobre i no anar contra els peixos grossos, que són el 72%, que tu acabes de comptar aquí, de les grans empreses i grans patrimonis que no paguen les coses que fan els proveïdors. Com veu això? Perquè a mi em sembla que és una manera d'intentar de dir que estan fent alguna cosa que normalment el que no fan és atacar el gran problema.
Hay numerosas medidas fiscales, esa es una. También está la de los pagos efectivos de más de 2.500 euros, la eliminación del régimen de módulos. Pero yo lo que digo es que con eso se ataja el pequeño fraude y el fraude interno. El fraude interno está casi perfectamente agotado. El problema es el fraude transnacional, que es ese que realmente hace daño. Hace daño en el momento en que las principales empresas que están radicadas en España obtienen unas rentas que no reinvierten en nuestro país, sino que se las llevan fuera. Y, por ejemplo, el ejemplo que he puesto las empresas anteriores, no solo generan renta que no pagan impuestos aquí, sino además no genera nada productivo, ni genera puestos de trabajo, ni genera una industria. Ese es el problema. El problema es que es inmediato intentar evitar pequeñas vueltas de fraude que pueden estar controladas. Le voy a poner un ejemplo todavía más alarmante, el de la señora de hogar, que intenta establecer una deducción en renta para que te puedas quitar la cuidadora o tal, ¿para qué? Para controlar a la señora de hogar o la cuidadora que le trae sus ingresos. No es una deducción para ti, sino es un control de la renta de ella que hasta ahora estaba. Esta economía sumergida, bueno, pues evidentemente pues todo el mundo debería pagar sus impuestos, pero esto es el chocolate de ello. Aquí lo que hay que intentar, pero es mucho más difícil, es ir a por el 72% que he dicho con la prioridad. Pero bueno, parece que es más inmediato ir a por el chocolate. Sí, yo quería completar lo que acaba de decir mi compañero Miguel Ángel. La verdad es que la respuesta siempre ha sido patentemente insuficiente y además absolutamente y deliberadamente desviada. Y nunca ha tratado de afrontar esas fuentes de ingresos a las que se refería Miguel Ángel, es un número de cuadros maravillosos que ha hecho, y no va donde tenía que ir, sino donde están las fortunas desplazadas de aquí y que están generando una situación de crisis absoluta. Yo cuando ha afirmado esa cifra de los beneficios obtenidos por las grandes empresas, en este año, en 2011, 2007, de 300.000 millones de euros, y que naturalmente como no han sido ni de lejos debidamente reinvertidos en la economía productiva o la economía real española, han ido a otros espacios que entre ellos, otros muchos hablan, son los paraísos fiscales. Pero es muy significativo cuando el gobierno del Partido Popular gana las elecciones, al final del 2010, al final del 2011, lo primero que hace es aprobar un real decreto. Es que esto antes lo quería haber dicho, no, y es una ocasión para decirlo. Aprueba un real decreto el 12 de 2012 sobre medidas fiscales, no sé de qué, en la que concede una amplia amnistía a las rentas obtenidas dentro de del marco de la ilegalidad. Ilegalidad tributaria o ilegalidad penal, es indiferente. En ambos casos son ilegales porque son sumas que debían haberse tributado al fisco y por tanto a aumentar la base imponible española para favorecer una mejor distribución de la riqueza y no se hicieron. Y es significativo que en ese Real Decreto de marzo de 2013, 30 de marzo de 2012, ya se aborda el gobierno, yo creo que con una, bueno, a mí me parece, no sé si es una osadía o una desfachatez o todo junto, no sé. Luego se refleja en el marco del penal al cabo de un año, o sea que tampoco iban por ahí. En la que se afirma que se aplica esa amnistía fiscal, es decir, la anulación de responsabilidades penales para las personas que tributen o regularicen lo que deben tributariamente en un plazo determinado, respecto de la renta de fuente extranjera que permite la repatriación de dividendos o transmisión de participaciones procedentes de territorios de nula tributación o paraísos fiscales. Uno de los textos múltiples de este Real Decreto. Por tanto, ya a principios del 2012 ya habían concebido el paraíso fiscal como un espacio donde había un destino importante de las fortunas de dinero en definitiva que debía haber estado al servicio de los contribuyentes españoles y no al servicio de los intereses particulares de sus propietarios, empresarios, grandes fortunas, etc. Y además, encima, se les concede un beneficio fiscal que consiste en que si se realiza en un plazo determinado, pues se le aplicará un gravamen especial que permite que puedan ajustarse y puedan, de alguna forma, aflorar esos fondos ilícitos para pagar una mínima parte del impuesto que deberían pagar. Yo pienso que esto es una expresión más de la política que debemos
están aplicándose en España desde hace ya mucho tiempo, ¿no? No con el gobierno del Partido Popular, antes era igual. Porque los paraísos fiscales están ahí. Es decir, hay algo que yo pensaba que ibas a decir, Miguel Ángel, pero era una cosa que a mí me sorprendió mucho. Es decir, no sé si coincidió con los últimos años en que yo era fiscal o al principio, cuando yo dejé de serlo, en el que el gobierno español, por tanto gobernando Rodríguez Zapatero, porque estábamos hablando del año 2005, celebra unos tratados. La palabra no es tratado, se llamaban cartas de nota, ¿sí? O notas de canje, o cartas de nota, o tratados, el gobierno español con paraísos fiscales, con objeto de garantizar una especie de transmisión de la información cuando fuera necesaria a los intereses de la Administración Tributaria Española. Eso lo hacen, entre otros, la isla de Jersey, con lo cual a mí me pareció absolutamente indignante que un gobierno español constituido y elegido democráticamente, pactara con nadie, digo nadie, en definitiva es el Reino Unido, que es quien gobierna la isla de Jersey, pero con una autoridad, yo recuerdo, porque mis leyes se publicaron en el BOE, por lo tanto estaban, eran accesibles a todos, eso era en el 2005, que pactara con un territorio que no es nada, sino una fuente de actividad ilícita y delictiva, y que pactara el conseguir mayor o menor información, pero ¿con quién está pactando usted? Con una banda de delincuentes, porque son una banda de delincuentes, como acaba de decir la Audiencia Nacional respecto del HSBC de Suiza, en la medida en que pudieran estar, como ha dicho, lo he leído, financiando el terrorismo, nada más y nada menos. Entonces, yo francamente pienso que ha habido respuestas ante el tema de los paraísos fiscales absolutamente producto de una desorientación absoluta en el fondo de afrontar esa problemática. Vamos a hacer pequeños tratados, uno eran con las islas del Canal, del Reino Unido, otros eran con islas de las citadas ya, de Caimán, Vírgenes, etcétera, de también del Reino Unido, de otros estados, etcétera, o de Holanda, los Países Bajos, y francamente uno se pregunta, pero ¿cómo se puede estar un gobierno democrático que intenta llevar a cabo una política fiscal, o debería llevar a cabo una política fiscal justa, redistributiva, progresiva, etcétera, está pactando con territorios que son la guarida, como he dicho al principio, de todo el dinero sucio que procede no solamente de estos conceptos que he dicho del fraude fiscal, sino todo el mundo lo sabe, de la trata de seres humanos, del tráfico de armas y de todo el comercio internacional de carácter delictivo que hay instalado en el planeta. Entonces, por eso digo que me parece sorprendente. Como me parece sorprendente que cuando Falciani da la vista y algunos juzgados abren diligencias para investigar a los presuntos defraudadores, al haber tenido oculto el dinero en las cuentas de la HSBC, realmente en virtud de los beneficios establecidos por el Código Penal para los defraudadores fiscales, que ya son conocidos, pues archivan sistemáticamente las causas después de conocer cuál es el alcance del fraude cometido. Por ejemplo, el grupo familiar Botín. Creo que en alguna ocasión, en algún encuentro de esta naturaleza o similar, yo creo que eso le da, me parece que al presidente Michel Pau, algún auto de representado con el grupo familiar Botín, dictado por el juzgado de la Audiencia Nacional, en la que se veía obligado a relatar el fraude de todos y cada uno de los miembros de la familia, que eran 12 o algo así, era el presidente de Santander, su hermano, sus hijos, sus hijas, resultaba que había que archivarlo porque habían regularizado. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el presidente del principal banco de España y parte de América Latina esté sumergido en una causa por fraude fiscal multimillonario en euros, de miles de euros, y resulte que todo se resuelva porque se aplica un beneficio que ciertamente está previsto en el Código Penal y no de ahora, de hace mucho tiempo, pero que realmente resulta absolutamente intolerable en las condiciones actuales, que quien paga a tiempo no es perseguido penalmente, porque se le perdona, de alguna forma, el delito cometido. Y eso es en definitiva el beneficio que concede el Código Penal, que se llama, en términos técnicos, una excusa absolutoria. Por tanto, tenemos una realidad realmente ahí ante nuestros ojos, realmente muy dura, pero yo lo que sí quería no responderte a ti, pero sí decir que tú has dicho así como de pasada que es una batalla perdida o algo así.
No. Ah, bien, lo que no es. Es la batalla por ganar. Otra cosa es lo que cueste ganarla y cómo la ganar. Pero realmente son batallas muy difíciles y muy duras porque los enemigos pues, pues son los que son y la, la situación es una desigualdad extrema, evidentemente, como tú la creas. Nada más. Sí, yo quería hablar. ¿Has dicho muy bien? ¿Hay aquí el señor Pibé? Sí. Jo pregunto tres coses. Quina relació hi ha entre els, aquests diners, els paradisos fiscals i els fons de pensió particulars? Llavors, l'altra és a la gent, els particulars que posen diners als paradisos fiscals, porten els diners allà i aquí se segueixen donant molt bona vida. Llavors, això són diners que els hi sobren. O els recuperen a poc a poc i si hi ha control en quan els fan retornar al paradís fiscal, per ells anar-los gastant aquí. I la tercera és, de cara als menys per tot i agenda, si els signes externs de riquesa, no se, que això s'empleava en temps del franquisme, no se dirien per lluitar contra els particulars de l'evasió fiscal. Perquè, esclar, es pot amagar en un paradís ètics milers, però si té un cotxe gran luxe aquí, no l'amagarà. Si té una gran finca, tampoc l'amagarà. I doncs el que manté una gran finca o manté 10 cotxes és que guanya tant. I aquest hauria de pagar, tingui on tingui els diners. Si vol tenir un paradís fiscal, va vostè dir. Però per aquest cotxe i per aquest signe extern, té de pagar ahí. No sé si això s'envia. Sí, senyor. Sí. Has dit que Apple defrauda. Yo creo que no. Parece fraude, has dicho fraude. Esa ilusión fiscal. Sí. Está permitido por la Unión Europea. Irlanda es un miembro de la Unión Europea y tiene una competencia fiscal por el resto de naciones. Eso es una vergüenza. Y en España también hay empresas españolas que pagan cero. Iberdrola, recientemente, hace 3 o 4 años, he leído que paga cero. Porque invierten en el extranjero. Entonces tienen pérdidas al principio, pero los servicios fiscales es los que te van descontándolas. Pues a los tipos de inversiones no se lo hacen. Las sí, no, sin duda. Sí, no, 4, un 3, un 4%. Claro. Iberdrola pagó 0 hace 2 o 3 años. Sí, no, no eran ejemplos significativos. No, no. Pero la, la vergüenza es la, la ilusión fiscal de las grandes empresas. Yo quería decir lo que comentaba el señor, que declaraciones de una directiva muy importante de una de estas compañías, que citar, va a decir textualmente que esta empresa cumple la legalidad siempre al 100%. Sí, referencia. Sí, sí. O sea, que es algo que está totalmente permitido, por igual que está permitido que deportistas que están paseando la bandera española por todos lados estén viviendo en Mónaco o en Suiza, o que los cantantes estén viviendo en Miami, etcétera. Entonces, la gente lo que está haciendo es algo que se les permite, porque todo el mundo sabe dónde están viviendo. ¿Qué cantidades anualmente se recogen a través de las 6 millones de Hacienda? ¿Las? Sí. ¿Cantidades que se recogen anualmente? Las acciones de inspección, sí. Ah, pues, yo le puedo hacer una mes y después ya tengo la palabra de la tabla. Pásala yo. Allá, sí. Yo. Bueno, pues yo preguntaría. El título, uno de los títulos preliminares de la Constitución habla de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Entonces, en un país donde hay un escape de la tributación de un 20% largo, yo preguntaría a don Mariano a ver qué tanto invoca la Constitución ante esta realidad, si se le planteara qué contestaría. ¿Qué opinan ustedes? Y una última aquí. Es que viene cómo se puede solucionar todo esto. ¿Y cómo se puede solucionar? Porque el problema es
podem fer alguna cosa nosaltres de cara a les eleccions europees? Ens ho podeu orientar una mica en què hem de votar o...? En cuanto a los paraísos fiscales, cómo funcionan y cómo se hace el sobre el dinero que comentaba, pues sí, evidentemente sí. Igual sirve de salvaguarda el dinero que tienen allí. Más que les sobra, en Estados Unidos es muy famoso que los famosos tengan parte de su dinero en paraísos fiscales, porque como tienen esta vida tan díscola que ahora se juntan, se separan y tal, entonces les interesa que no sepa cuál, qué patrimonio tienen para que entonces la que se separa pues no coja realmente tajada, ¿no? Bueno, la gente tiene el dinero en un paraíso fiscal no para no pagar impuestos, es que no lo tiene para no pagar impuestos, esto es muy bueno. Lo tiene para que no se sepa que es suyo el dinero, lo tiene para que nadie sepa que ese dinero está ahí. Lo cual, ante cualquier, seguro que muchísimos gobernantes europeos tienen dinero en paraísos fiscales, porque pase lo que pase, ahí está resguardo. Con lo cual, sí, sobra ahí, es el dinero más mejor custodiado, evidentemente, ante países que tienen el secreto bancario como norma de vida, pues la verdad es que es perfecto. En cuanto a cómo lo haces, es muy fácil. Tú tienes una cuenta en la SBC y tienes una visa y ya puedes ir pagando lo que quieras. O pagando cuenta de la cuenta en el paraíso fiscal. O sea, que lo puedes utilizar perfectamente. Las técnicas que te da un paraíso fiscal son increíbles. Por eso se llama un paraíso. Y también se puede hacer absolutamente de todo. O sea, que todo vale. La verdad es que no es fácil. Lo de los signos externos es verdad. Muchas veces van por estimaciones indicadas de signos externos, pero no es difícil. Hace poco vi en el periódico que era el hijo de Puyol, que tenía no sé cuántos vehículos de lujo. No estaban a su nombre, evidentemente. Si estuvieran a su nombre, pues al instante. Yo estuve en un plan que hacíamos que personas que tenían más de un millón de euros de patrimonio, pues no, mil millones de pesetas y declaraban menos de 10 millones de renta. Son signos externos, se intentan hacer. Pero normalmente la gente lo tiene todo a nombre de sociedades. En el caso, por ejemplo, de la infanta, que la gente no estaba a nombre de ella, estaba a nombre de sociedades. Por lo cual, no, tus signos externos, pues es difícil porque todo está a nombre de terceros. En cuanto a las empresas de Iberdrola, evidentemente, hablo de las grandes multinacionales y las grandes corporaciones, solo sobre todas, y absolutamente todas, y sistemáticamente todas. Google sufrió una especie de Hacienda y salió pues nada, un poquito magullada solo. Y si sale un poquito magullada significa que se da por bueno la gestión que hace, con lo cual eso habilita al resto de empresas a que hagan lo mismo, digamos, el necesario redondo. Coca-Cola ha salido más escalada, cada uno, pero claro, el problema es que nos estamos enfrentando a normativas no solo en nuestro país, sino en nuestras nacionales. Una directiva en materia tributaria a escala de la Unión Europea tiene que aprobarse por unanimidad. En el momento que países como Irlanda, que no nos interesa, o Reino Unido, que interesa menos, o Holanda, pues ahí no tenemos nada que sacar. Lo que le he dicho, el problema es el transnacional. En cuanto a las actuaciones de la Agencia Tributaria de 2012, pues 8.000 millones. Si hablamos que el fraude fiscal se estima en unos 88.000 millones, pues ni el 10%. Pues la verdad es que sí, si existe poquito de los fraudes fiscales, es difícil de compartir, si no estaría erradicado. Y lo último que hacer, pues evidentemente actuar individualmente. Entonces, de momento están en esta charla, y agradezco. Yo dar la charla, pertenecer a una plataforma, la plataforma fiscal de la costa, que daremos un informe en cuanto a las cosas que puede hacer cada uno, es eso, actuar individualmente. Pero quien realmente tendría que actuar individualmente es el que hace las leyes, las empresas que actúan, pero es muy parecido a la fiscalía ecológica. ¿Quién no tenía que estar quemando el Amazonas por la empresa que está? Es difícil, la verdad es que los que estamos realmente sensibilizados fiscalmente tenemos poco margen que hacer. El que sí que tenemos es el del voto. O sea, habría que castigar enormemente a aquellos partidos políticos que comulgan con la corrupción, pero terriblemente. Y no lo hacemos. Aquí al revés. Entonces ellos intentan ver cuál es el que el otro lo hace peor. Y nosotros después no sabemos, bueno, creo yo, no sabemos castigar la corrupción, como a la Fulgerone o como a Estados Unidos. Hay que castigar la corrupción porque no se gestiona bien los bienes públicos. En nuestro país no estamos suficientemente sensibilizados en ese aspecto. Por mi parte lo quiero apuntar, seguro que... Sí, no, yo quería añadir a lo que dice Miguel Ángel, que estoy de acuerdo, me parecen ideas muy acertadas, que yo, en efecto, creo que hay un problema de fondo muy serio, que lo he dicho ahí. Es decir, la economía, al menos en el ámbito europeo, que es lo que estamos más en condiciones de controlar, faltan directivas comunitarias, rigurosas, serias, exigentes, sobre todo esta problemática. La verdad es que hay una... ya puede decir el Parlamento Europeo lo que quiera, que nadie de los que son, los que componen el poder real de la Comisión Europea, de la Troika, etcétera, de las instituciones europeas de
del banco y del crédito, están adoptando ninguna decisión ni están asumiendo ninguna de las recomendaciones que se derivan, por ejemplo, de los acuerdos del Parlamento Europeo. Con lo cual, el Parlamento Europeo, ya que estamos en vísperas de las elecciones europeas, pues, hombre, recibe un valor simbólico porque representa a todas las políticas europeas con sus diferentes tendencias, derechas, izquierdas, o extremas derechas, que habrá muchas este año, según parece, o extremas izquierdas, si es que las hay. Si llega a verlas, quiero decir, en el Parlamento Europeo, pues es también duro, por la forma en que se produce el proceso electoral. Yo, no obstante, creo que falta una voluntad política y económica en la dirección de la Unión Europea de afrontar todos los problemas que estamos aquí denunciando de una forma más efectiva. Y yo realmente, cuando se habla de personas, en particular de personas físicas, es que es lo de menos. Las personas físicas no representan nada, mejor dicho, representan mucho, pero es que ellos no son los titulares ni de las cuentas, ni de las sociedades, ni de las empresas a través de las cuales actúan subrepticiamente y, por tanto, fraudulentamente, porque lo hacen a través de miles de formas societarias. En definitiva, hay quien dijo alguna vez que la sociedad anónima, que es en definitiva la forma que adopta cualquier empresa en cualquier dentro del marco de la economía capitalista, es un burladero, en términos taurinos, perdón por la referencia al término taurino, pero es un burladero óptimo frente a la investigación, frente a la inspección fiscal, frente a cualquier presión de cualquier tipo, porque tiene cantidad de recursos enormes en la propia legislación, en el español de sociedades anónimas, supongo que en el resto de Europa, para ir eludiendo las dos obligaciones y deberes que le impusiera un gobierno debidamente orientado a imponer la fiscalidad más justa de la que hay. Por tanto, tenemos una situación difícil, yo no lo niego, pero tampoco pensemos que solo es un problema de personas físicas con nombres y apellidos, que los hay, es muy importante, como he dicho antes al grupo Botín. Hay inmensas fortunas e inmensas que están repartidas entre mucha gente a través de sociedades perfectamente constituidas, con unas domiciliaciones de paraísos fiscales incontrolables, porque así está previsto, y no se da un solo paso, por mucho que se diga, sobre el tema de evitar esos espacios de impunidad, que es lo que son, en definitiva, espacios de impunidad, que son los paraísos fiscales. Se podrá hablar, se podrá reclamar, se podrá decir, pero medidas concretas para acabar con esta situación no se hacen. Incluso en algún momento en España, yo creo que desde el año 2000 al menos, algunos planteábamos que se prohibiera, por ejemplo, que en España la banca tuviera presencia a través de filiales en paraísos fiscales. Es que no se ha acordado nunca por el Banco de España. Lo recomiendo, pero particularmente por el Banco de España, que podría haber ahí ejercido un papel de inspección más activo del que lo está haciendo siempre, porque no lo hace. Pero además, mientras no se llega a la prohibición terminante de que la banca española esté presente a través de filiales en los paraísos fiscales, había otras medidas intermedias, que era exigir a cualquier banco que quiera abrir una filial en un paraíso fiscal, filiales de los paraísos fiscales, de cualquier entidad, bancaria o no, son entidades que tienen una personalidad propia, personalidad jurídica propia, y por tanto, cuando los bancos rinden cuentas en las memorias anuales en España ante el Banco de España, concretamente los bancos, no dan cuenta de la actividad económica y societaria de las filiales en los paraísos fiscales, porque se entiende que la medida que están domiciliadas allí no tiene la obligación de dar cuenta dentro del Estado español. Es decir, hay innumerables medidas que se podrían haber adoptado y no se quieren adoptar. Y esto conduce a esta situación de crisis de todo el sistema económico, que pasa por esta especie de combinación entre fraude fiscal y paraísos fiscales. Lo que haya que hacer a partir de ahora, y particularmente en relación a la pregunta que hace usted sobre las elecciones europeas, hombre, Dios me libre, bueno, no sé, me libre que tenga que librarme de decir lo que hay que hacer cada uno respecto a las elecciones europeas. Yo soy escéptico respecto a las elecciones europeas porque pienso que elegimos un parlamento que tiene, insisto, un valor puramente orientativo de la dirección real de la Unión Europea, que no está en el Parlamento Europeo, pero no es un parlamento equivalente al Congreso de Diputados nuestro o de cualquier Congreso de Diputados o al Cámara de los Comunes de Italia, de Reino Unido, etc. Tiene un parlamento que tiene un carácter fundamentalmente consultivo o suplicativo, diría yo algunas veces, pero no tiene capacidad legislativa como para establecer las normas que rijan el funcionamiento de la economía
en el marco de la Unión Europea. Por tanto, como no tiene esa capacidad, tiene un valor fundamentalmente simbólico. Ahora bien, no obstante, es una expresión política importante de muchas, para que pueda adoptar muchas iniciativas y pueda orientar la política europea, pero no va a decidir nada. Pese a todo, creo que es mejor que haya una correlación de fuerzas favorables a las fuerzas de izquierda que a las fuerzas de la derecha, evidentemente, porque ya hemos visto que si incluso se aprueba lo que he dicho antes sobre el fraude fiscal en la Unión Europea y el Partido Popular Europeo votó en contra, lo cual demuestra a qué nivel de cerrazón hay en esta Unión Europea en la que estamos abocados a vivir. Yo creo que, por tanto, que cada uno vote lo que estime conveniente, pero creo que sería el momento, por primera vez en este en largo proceso que estamos viviendo, y sobre todo a partir de del crack del año 2008, para que hubiera una mayoría de izquierdas en todas las instituciones, no solamente de Europa, sino de Cataluña y de España, pero eso es un problema que no depende de los que aquí estamos, sí, de nuestro voto en particular, pero nada más. Y otras preguntas más, ¿no? Una, dudas y tres. Y tres, y como yo también tengo, ¿qué es? La primera pregunta es como técnico en gestión de Hacienda y como ingeniero de dialecto fiscal de corrupción. Es para ustedes, ¿cuál es el impacto que tienen los paraísos fiscales en lo que es la democracia en sí? Es decir, ¿el dinero de los paraísos fiscales, para ser concreto, interviene dentro de la elección democrática de los países? Para ser muy concreto, ¿pueden financiarse campañas electorales, decisiones económicas de implantación de empresas por intercambio de una ideología o tipo de posicionamiento político desde una inversión de un paraíso fiscal? ¿Hay algún estudio que prevea esto y que se haya hecho en este sentido? Este es el primero. Lo segundo que quiero decir es, si tal problema tienen los paraísos fiscales, ¿por qué la Organización de Naciones Unidas no hace una indagación a través de sus relatores de cuál es el impacto que tienen el dinero que se alienta de esos paraísos fiscales en relación a la vulneración de los derechos humanos? Y la tercera es, si estamos en una Unión Europea, vamos a votar en la Unión Europea, lo que está muy claro es que la Unión Europea no es un organismo que esté completo, es decir, no tenemos una unión fiscal, una unión bancaria y una unión política completa. Ahora comenzamos con la unión política, estamos aún todavía llegando a la unión política y a ser el presidente de la Comisión Europea. Gracias. ¿Es que tienes palabras? Mi pregunta, la última, es la siguiente. Es la tercera. ¿Usted cree, como inspector fiscal, como inspector de gestión de Hacienda, que una unión fiscal llegaría a evitar el fraude fiscal en toda la Unión? ¿Quiénes eran? ¿Xavier? ¿Yo? ¿Yo o una referencia? Sí, sí. Los delitos fiscales, yo me ocurro, los delitos fiscales prescriben delitos de Alberto. Somos Alberto, que va a decir que sí, que tenían culpa, pero había prescrito la culpa. Es posible eso. ¿Y una última? Sí, vamos a ver. Ustedes han comentado de pasada en una de las personas de la actividad de la inspección de este país. No hace muchos días, hoy en el ministro de Arabia, las siguientes plantillas en 4 o 5 países de Europa. España 23.000, Italia 75.000, Alemania 150.000, Inglaterra 105.000 más o menos. Eso es una otra. ¿A usted qué les parece el sistema en Italia? Que no se ha dicho nada y está aquí cerca. Lo tenemos muy cerca, ¿cierto? Este es un poquito más base. Vaya a ver si me explico más. Hace unos días, en un diario de economía, de tirada nacional, venía la siguiente noticia. Una empresa de ámbito nacional, concretamente en Cataluña, dio a conocer que no solo tenían 5% de una
sociedad a través de otra sociedad, sino que tenía el 30 y tantos o el 40%, pero esa diferencia del porcentaje era de una sociedad que estaba ubicada, su factor social, en un paraíso fiscal. Es una familia que últimamente está invirtiendo mucho, porque se ve que ha traído dinero en los museos de Portugal, en la cual el derramo de la inventaria, no me quiero extender más. Ah, y yo volví a hacer una última, ¿cómo valoras el trabajo de la OCDE? La OCDE promociona la transparencia fiscal dels paraïsos fiscals. És un pur maquillatge, això, o no? Això ja, ja tanquem, eh? Última intervenció. Sí. Bueno, esto, en cuanto a la restricción de los derechos fiscales, recuerda de una reforma del Código Penal, 10 años, también de avanzamiento. En cuanto al rollo del personal inspector, sí, somos un personal inspector por cada 1.670 contribuyentes. Si nos comparamos con Alemania o Francia, que tienen 788-40, seguro que sabe los números que ha dicho usted. Sí, tenemos menos personal inspector por número de contribuyentes. Bueno, hay gente que dice que tenemos sobredimensionada la funcionarios en España. Eso es un error. Desde luego que es menor que la media de los países que tenemos juntos. Lo de Italia es muy bueno. Allí no, la inspección de los tributos en Italia es la policía de la financia. Una diferencia fundamental es que tienen pistolas, pero nosotros no. Entonces, yo no sé de armas. En Estados Unidos hay que ir a un mes, era un inspector de la Hacienda y yo a la corte, y nadie lo pidió por matar a nadie, sino por el... No sé si sería mejor tener pistola, ¿no? Pero desde luego las entradas de la policía a la financia son más, bastante más de película que las nuestras. No sé, lo tomo en cuenta, ¿no? Lo tomo en cuenta. En cuanto al porcentaje que dice de las participaciones, pues seguro que sí. La verdad es que hoy en día nadie, casi nadie que tiene dinero tiene las cosas a su nombre, tiene el nombre de entramados de sociedades que verlas a buscar. El caso de Prestige que comentaba, pues cuando empezamos a tirar para atrás de quién había, porque veíamos que parecía que la armada era griego, que la bandera era de las Bahamas, que la sociedad pertenecía a un pueblo de Luxemburgo y detrás había unas empresas rusas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a preguntarle a la tripulación, a ver qué ha pasado. La tripulación era filipina y ahora filipina. Bueno, ha caído petróleo y mala suerte. Pues sí, la verdad es que la gente no va a dejar. Desde el punto de vista financiero. Y lo que comentaban de la OCDE, pues lo que digo, declaración de principios, es una declaración de principios. Cada nuevo paso de la OCDE es una nueva declaración de principios, muy bonita, pero al final sin un significado real, con lo cual, declaración de principios. Es lo que ha apuntado. Y le ha apuntado las suyas que son muy difíciles. Bueno, existen numerosos grupos de presión. El grupo de presión financiero es el más fuerte. Si esto puede estar financiando partidos, bueno, si los países fiscales alberan el dinero de narcotráfico, tráfico de armas, pues puede pasar de todo, ¿eh? Yo no me voy a enterar. No, yo quería añadir, porque si ha hecho una pregunta que yo creo que algunas están ya contestadas, por tanto no tengo que repetirla, pero se ha hecho una pregunta sobre la ONU, sobre el relator de la ONU, sobre el relator o relatora de la ONU. Realmente yo creo que es un planteamiento interesante, ¿eh? Yo debo reconocer que en las convenciones internacionales que se han aprobado bajo los auspicios de Naciones Unidas contra la criminalidad organizada y contra la corrupción, que son dos grandes convenciones, las dos están en vigor en España, etc., sin perjuicio de que la convención contra la corrupción, prácticamente en España, desde que fue suscrita, certificada y publicada en el BOE, ya unos cuantos años, 16 o algo así, no se aplica. Pero bueno, entonces es especie de debilidad que tenemos de este Estado, no ya de este gobierno, sino del Estado en su conjunto. Es decir, si uno ratifica una convención internacional, pues lo menos que tendría que hacer es aplicar lo que dice la convención internacional. Es decir, pongo un ejemplo que está ligado con el tema de la corrupción. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción dice que se castigue, que se recomienda a los Estados miembros, cuando se ratifica la convención, prácticamente está. Y toda la comunidad internacional lo ha ratificado esa convención, que se persiga como autor de un delito a la autoridad o funcionario público que se enriquezca ilícitamente durante el ejercicio de su cargo. Y se, hoy por hoy no lo ha planteado nadie en la reforma del Código Penal, por ejemplo. Nadie. ¿Sí? Y hace ya, se diría que gobernando Rodríguez Zapatero, desde luego, mucho antes, el año 2006, está vigente y no se aplica. Y entonces yo lo que pienso es que tenemos el riesgo grave de que hay en este momento instrumentos internacionales de la ONU
que yo no sé si existen relatores. Asumo la idea porque me parece interesante investigarla y desarrollarla. Pero yo creo que hay necesidad de que la ONU, igual que manda relatores, por ejemplo, para el tema de los crímenes del franquismo, las víctimas de la desaparición forzada, como ha ocurrido recientemente, hubiera de cuando en cuando aquí un relator asumiera la investigación correspondiente del Estado de España en cuanto al cumplimiento de las convenciones que ha ratificado y no cumple, y se llegara a las recomendaciones o conclusiones oportunas. Entonces, esta es una excelente idea. Yo lo voy a pensar y lo voy a trabajar, a ver si eso realmente, como tenemos contacto ya con relatores de la ONU, por el tema de los crímenes de la dictadura, podemos extendernos a otros ámbitos. Pero yo creo que es un tema pendiente, es decir, pero es algo que forma parte de la propia naturaleza del Estado. Yo no sé si en Italia o Reino Unido o Alemania, que han firmado esa convención contra la corrupción, han aplicado ya en su código penal ese tipo penal. No lo sé, la verdad es que no lo puedo decir. Desde luego en España ni se ha planteado siquiera, ni siquiera se ha planteado. Lo cual sería muy razonable. Si un señor, cuando llega a un cargo público, transcurre 7 años y luego sale del cargo público, pues sin saber si realmente si cuando llegó tenía ese patrimonio, cuando sale del cargo público, ¿qué patrimonio tenía? Y se controla debidamente. Otra cosa es que no tuviera a través de una sociedad interpuesta en un paraíso fiscal, lo cual sería prácticamente imposible. Yo pienso que es una sugerencia de interés para afrontar el problema de la corrupción y de toda su traducción, porque no hay corrupción sin paraíso fiscal, antes o después. Lo estamos viendo en todos los casos que se van realizando, desde Gürtel, la Malaya, la Llena Blanca, etcétera, incluso los de aquí, de Cataluña también. Por tanto, es una realidad que está ahí y está presente. Abordarla será complicada, pero es un desafío que tenemos todos como ciudadanos y que cada uno, en el ámbito electoral, vuelvo a mirar la pregunta que usted, lo resuelva como lo que estime conciencia oportuno. Pero yo pienso que haría falta una gran conjunción política en Europa para que realmente, en lugar de haber una expectativa preocupante de crecimiento de la extrema derecha, como parece que la hay en las elecciones europeas, hubiera una perspectiva de crecimiento de lo que sería la izquierda, no quiero llamarle extrema, la izquierda real, sinceramente, nada más. Por eso ya me contentaría. Muchas gracias. Bé, doncs parem aquí. Moltes gràcies a tots dos. Crec que les vostres aportacions ens han ajudat a prendre consciència de la gravetat del problema, de la gravetat del frau fiscal i la vinculació amb els paraïsos fiscals. I jo crec que de les vostres intervencions es dedueix la importància d'una opinió pública informada, exigent, que faci una gran pressió sobre els partits i sobre els governs i sobre els parlaments per aconseguir aquesta convulsió política que reclamava Carlos Jiménez per aconseguir un avenç important en l'erradicació d'aquests paraïsos. Moltes gràcies a tots per la vostra participació també. Us emplacem a les properes sessions del cicle. El dia 7 d'abril tractarem de la devastació de la naturalesa, totalment diferent, però interessant també. I el mes de maig tractarem d'un tema que aquí ha sortit contínuament, que és les eleccions al Parlament Europeu, la situació a Europa, cap on anem, etc. Per tant, esperem comptar amb la vostra participació. Si us ha agradat, sapigueu que això s'ha gravat i, per tant, podreu disposar del vídeo a la web de Cristianisme i Justícia i podreu difondre el vídeo. També dir-vos que, com que aquest any és deficitari, si algú vol fer una aportació donativa, hi ha una capsa aquí fora. Moltes gràcies i fins a l'altre.